Dominicano y de dominicana, nos hemos aproximado hoy frente al Palacio Nacional para demandar al presidente Danilo Medina Sánchez que no apoye a la dictadura de Juan Orlando Hernández, electo por un fraude electoral de la hermana República de Honduras. Reconocer a este gobierno es reconocer un fraude y es reconocer precisamente la desigualdad, el desorden, el caos y la dictadura en Honduras. Nosotros, dominicanos y dominicanas conscientes, estamos pidiéndole al gobierno de Danilo Medina Sánchez que no reconozca la falsa elección de Juan Orlando Hernández y que seguiremos acá de pie conscientemente esperando los resultados y esperando que el pueblo de Honduras junto al pueblo latinoamericano y mundial pueda rechazar precisamente a ese gobierno ilegítimo e ilegal. Las autoridades electorales de Honduras responden precisamente a los intereses norteamericanos, a los intereses